centro, segundo poste, remate y el gol. Emoción, orgullo y pasión. Eso es fútbol en síntesis. A los jugadores del Club Tijuana como Greg Garza, Dylan Nicoletti y Alex Guido saben que esto es importante, el haber presentado esta noche el documental Club Frontera. Escuchamos a los jugadores del equipo de Tijuana. Yo creo que es una película que muestra que no hay frontera. La gente estando en Tijuana y también la gente en San Diego. Mi hijo es tijuanense, mi familia está súper cómoda y yo creo que Tijuana es un nuevo lugar para nosotros, ¿no? Nosotros somos como gitanos de fútbol, ¿no? Siempre está en otro lugar, pero la verdad Tijuana y San Diego siempre ha mostrado a la gente que no hay frontera, ¿verdad? No, muchas cosas. Yo creo que ese equipo ha abierto las puertas para mucha gente que a lo mejor no tiene ese mismo perspectiva de lo que es Tijuana, ¿no? Que me han dado esa oportunidad de conseguir muchas cosas, de lograr muchas cosas en mi vida, de ser campeón, de jugar con mi selección, que es lo más poderoso que he vivido en toda mi vida. Entonces, Tijuana me ha dado muchas cosas. Yo creo que puede dar muchas más cosas a la gente de afuera también. Desde que llegué, me sorprendió también porque era muy... Te apoya mucho la gente acá. Y eso me gusta. La verdad que el apoyo de la gente siempre fue incondicional con nosotros. Vos te das cuenta que aunque perdas un partido, la gente va y te llena el estadio al otro día, al otro partido. Y eso, la verdad que está bueno. Asimismo, hablan acerca de la cercanía que existe entre San Diego y Tijuana y sobre todo el poder hermanar estas dos culturas. No, es la verdad, es un honor poder estar aquí y poder contribuir a este proyecto y la verdad de contar un poquito de la historia de Xolescuincles y cómo ha aportado. Así es, y el fútbol, cómo un equipo fútbol une a dos culturas, a familias y cambia el ánimo, el estado de la ciudad. El festival continuará todavía este fin de semana aquí en San Diego. Informó para Fútbol en Síntesis, Rodrigo Peguero. El centro, segundo poste, remate y el gol. Emoción, orgullo y pasión. Eso es fútbol